I don't know. Hola, obras Bueno, realmente estamos involucrados en todas esas causas nobles de la humanidad, que cuesta tanto trabajo evidentemente conseguirlas, pero que estamos inmersos en ellas, ¿no? sea el tema laboral, sea el tema social, o sea incluso el tema político, ¿no? en todos los campos trabajamos. ¿no? Nuestro sindicato es como un movimiento, no un sindicato tradicional, el sindicato está in, inmerso en cualquier problemática que tengan los ciudadanos en un pueblo. Es decir, temas de vivienda, temas de la ecología, temas de la paz, temas de fiestas populares, temas de droga, cualquier cosa, el sindicato interviene. ¿no? Y nosotros en Andalucía, bueno, aparte de intervenir en esos problemas, pues la, se agrava aún más por la situación económica que, que sufrimos, ¿no? histórica y también reciente. ¿no? creo que en Andalucía tenemos ese 37% de paro y esa, esos 2 millones de personas que están en el umbral de la pobreza. Son datos suficientes como para que haya una alarma social, y es lo que nosotros intentamos por todos los medios de que la gente tome conciencia de esa realidad. Es decir, que los problemas no llegan a una sociedad como una especie de fenómeno natural, no es una maldición divina. Los problemas llegan a una sociedad porque tenemos una casta dirigente que hace las cosas mal, y como hacen las cosas mal, pues evidentemente nos llevan a esta situación. Y amparándose fundamentalmente en políticas abstractas o en políticas que no tienen nada que ver con el pueblo, pues también se amparan en políticas que defienden a la, a la burguesía o defienden al poder financiero y defienden a los grandes propietarios de tierra en este caso en Andalucía. Y nosotros lo que hacemos es por todos los medios denunciar toda esa situación, bien con las ocupaciones, bien con las manifestaciones, bien con nuestros escritos, con las huelgas de hambre, con, en fin, con las marchas, con la expropiación de alimentos, con la ocupación de tierra o de banco, nosotros denunciamos toda esa injusticia. ¿no? Lo que está claro es que los, la ciudadanía, los ciudadanos, tienen que comprender que no podemos alcanzar eh, nuestros objetivos si no buscamos, potenciamos nuestra arma. Y nuestra arma es la unidad del pueblo y la acción en la calle y por qué digo la unidad del pueblo así en la calle, porque se ha llegado a una situación de eh, corrupción política tal, de tal manera que los que gobiernan dejan de representar al pueblos. Se representan ellos mismos y representan el poder. Yo sé que tienen el voto del pueblo, pero no están legitimados para hacer lo que hace hacer lo contrario de lo que dice la gente con su voto. Y entonces como eso no es posible cambiarlo por la vía institucional que lo controlan ellos y que mienten ellos, y que manipulan ellos, el pueblo solamente tiene un camino, que es la unidad y la movilización social. Entonces, ¿qué es lo que nos planteamos en este momento? Es la experiencia de estos últimos siete años, donde los distintos colectivos y sectores han estado luchando por sus reivindicaciones, pero el gobierno, o los manijeros del sistema capitalista, que es el gobierno actual y el que estaba antes, evidentemente igual, pues han ido como una pisonadora pasando por encima de todos los derechos y de todas las reivindicaciones de los distintos sectores, sea el sector sanitario educativo, sea los jornaleros, sea los pensionistas, o sea, eh, en fin, las mismas preferentes de los abuelos que le quitaron los ahorros y se le han llevado los ahorros. Entonces, o las viviendas. Entonces, a nosotros nos parece que la única forma de acabar con esa situación es que el pueblo se una y demos golpes duros contra este sistema tan injusto, ¿no? Y eso es lo que estamos ahora planteando, estamos planteando en todo el Estado español, conjuntamente con todas las organizaciones sociales y políticas, con, con alguna excepcionalidad, pero 300 organizaciones de todo el Estado español lo hemos puesto de acuerdo para bueno, conseguir que la gente salga a la calle, que es el objetivo, conseguir que la gente salga a la calle y le digan al gobierno que se le ha acabado ya su plazo, que o se va o cambia de política. Y como no va a cambiar de política, se tendrá que ir, porque tiene, ese tiene que ser el objetivo fundamental del pueblo. Cuando un gobierno actúa en contra del pueblo, cuando un gobierno se convierte en maltratador del pueblo, pasa como cuando tú maltratas a tu compañera o maltratas a un hijo. Entonces hay una, un enjuiciamiento y hay un procesamiento de esa persona. Pues nosotros tenemos que procesar y enjuiciar a este gobierno y no hay otra manera que creando ese gran tribunal popular. ¿Cuál es el tribunal popular? La unidad de la gente y la calle. Eso es lo que estamos intentando en todo el Estado español. Sí, bueno, nosotros desde hace muchos años nos vienen criminalizando con nuestras acciones. Nosotros mismo ocupando fincas, claro, cuando tú ocupas una finca no es un acto reformista, es un acto que ataca fundamentalmente el sistema capitalista, los medios de producción, la propiedad privada. Entonces, ellos te permiten todo menos la propiedad privada. Entonces, cuando nosotros ocupamos una finca de un terrateniente, pues estamos tocando fundamentalmente ese choque contra la burguesía y los intereses de clase se ven muy claramente ahí. Entonces, ellos actúan con una represión fortísima. Más que meterte en la cárcel, que también lo hacen, parece que han cogido la línea de las multas, de los juicios, multa, juicio, procesamiento, ¿no? para amedrantar al pueblo y para intentar mermar toda la capacidad económica que puede tener una organización cuando te quitan en medio miles y miles de euros a través de las multas. ¿no? Y nosotros, bueno, sufrimos esas consecuencias, tenemos un millón de euros de multa casi en este momento. Tenemos 800 procesados, tenemos una petición de cárcel de 250 años, hay compañeros que le piden 10 años de cárcel por dos o tres procesos. Eh, y nosotros últimamente hay cuatro personas que decidimos ponernos y hacernos insumiso judicial. ¿no? Yo hace tres años que lo, me declaré insumiso judicial y la idea era esa protesta pacífica de un ciudadano que ver cómo la justicia o los que ejercen de justicia no tienen ninguna intención de ser neutra ante la realidad, simplemente actúan por órdenes políticas y por consignas políticas. Y entonces, como hemos visto eso, y hemos visto que la policía tiene listas negras y te sacan a relucir las listas de gente que incluso no estuvieron en alguna acción de las que se han hecho, y a nosotros nos multan ya por todo, incluso por no hacer una manifestación. Convocamos un día una manifestación, no la hicimos y nos multaron, porque dice que era, para, porque, bueno, para que era para engañar, porque ocupamos el aeropuerto, en vez de hacer la manifestación nos fuimos a un aeropuerto. ...entonces, o oh, por la Vuelta Ciclista a España... ...desviaron la Vuelta Ciclista a España y, no, y, y nos multaron a nosotros... ...bueno, nosotros iba, íbamos a cortarla, era la intención... ...pero no llegamos a cortarla, la desviaron ellos... ...por su propia voluntad, entonces claro... ...tú no puedes penalizar un, un intento, ¿de qué?... No, ...una hipótesis, ¿no?... ...de que ellos tenían una hipótesis del corte... ...y por cualquier cosa nos multan, y no un juicio, ¿no?... ...y bueno, digo que yo llevo tres años en juicio judicial... ...yo he celebrado, yo he celebrado ya... ...unos 60 juicios en mi vida más grande he unas 50 veces he estado cinco veces en la cárcel pero he estado con, con casi con todos los gobiernos yo estuve con Franco bueno no Franco no estaba ya murió el 20 de noviembre y un, un mes después me detuvieron a mí me jugaron por lo militar yo estuve también detenido con el señor Felipe González con el Carlos Sotelo con Suárez con el señor Arná, con Zapatero y con Rajoy yo he estado con todos detenidos con todos los gobiernos pero la verdad es que nosotros no hemos robado, ni no hemos llevado dinero a los paraísos fiscales, ni hemos insultado a ningún policía, ni hemos cogido una piedra para lanzársela contra nadie. Simple y llanamente hacemos nuestras acciones, evidentemente radicadas en el fondo. La palabra radicadas significa ahí a la raíz de los problemas, pero nosotros guardamos siempre la forma y respetamos la forma. Lo que sí es verdad es que atacamos a los culpables de la crisis, atacamos a los culpables del subdesarrollo de Andalucía y, evidentemente, atacamos a los políticos corruptos. Entonces, a eso no les gusta. ...ni le gusta al PSOE que está gobernando... ...que atacamos... El, ...porque le hemos ocupado la presidencia del gobierno... ...le hemos ocupado el Parlamento... ...le hemos ocupado el Canal Sur, Radio y Televisión... ...porque no hablaba de los problemas de Andalucía... Eh, ...le chafamos en un momento determinado la medalla... a ...la duquesa de Alba que le querían dar una medalla... ...y nosotros fuimos dos mil jornaleros allá a protestar... ...entonces claro, todas esas cosas pues... ...evidentemente tanto el poder político... ...como el poder económico, ¿me entiendes?... ...y el poder judicial, todos están... ...para atacarnos y para procesarnos nosotros. Pero también tengo que decir que igual que no pueden parar esas olas gigantes que llegan algunas veces, ¿no? igual que no pueden parar el viento ni los rayos del sol, tampoco van a parar la justa lucha de los pueblos. Ni van a parar este sindicato que lleva ya 40 años peleando y luchando con todas las adversidades que tiene, con todas las muerte, con todos los procesos. Porque estamos convencidos que la justicia... ...no se mendiguea ni la justicia se por Dios sea por ella... ...la justicia se sale a la calle con dignidad, con los corajes... ...y con toda la rebeldía del mundo a defenderla... ...y eso es lo que nosotros hacemos en Andalucía... ...modestamente y lo vamos a seguir haciendo... ...y ahora lo que intentamos es a nivel de todo el Estado español... ...que todas las organizaciones que no hemos puesto de acuerdo... ...pues realmente demos un golpe duro... ...contra un gobierno... ...que realmente... ...no representa al pueblo, aunque tengan el voto... ...un gobierno que representa a los ricos, un gobierno que no sabemos por qué los pobres le votan a un partido rico, un gobierno que son los herederos de los que ganaron o dieron golpe de Estado en España, en el 36, que son los herederos de los franquistas y que son los que dejaron a nuestro abuelo en las cunetas con el tiro en la nuca. A mí me parece que el pueblo tiene que reaccionar a, a nivel de todo el Estado. Y para los nacionalistas y para los movimientos separatistas, que hay un respeto total para el todo el tema ese, es muy importante... Que sepamos que allí está el boletín oficial del Estado. Y el boletín oficial del Estado, en cada norma, en cada ley, en cada normativa, perjudica a Galicia, perjudica a Andalucía, perjudica a Cataluña, al País Vasco y a todo. Porque perjudica a los trabajadores de Galicia, a los trabajadores de Andalucía, a los trabajadores de Cataluña y a los territorios que, contra más fuerte sea el poder fascista, menos posible tendrán de, de ese proceso de libertades que necesitan los pueblos hoy. Entonces, por eso estamos intentando que a nivel de todo el Estado, el día 22, pues allí haya una marea humana, una, haya una ola gigante, un tsunami gigante, ¿no? capaz de derrotar toda la injusticia. Bueno, nosotros como sindicato, la verdad es que como nosotros hemos pertenecido al medio rural, y sobre todo a los parados, nosotros no tenemos los trabajos en una fábrica donde tú tienes el comité de empresa o la sindical sino que nosotros tenemos que intervenir en la realidad y en la propia reivindicación de, de los parados de los pueblos. Decir, yo, un ejemplo claro es que en mi pueblo, en el Coronil, nosotros, un pueblo de 5.000 habitantes no tenemos 700 afiliados. De los 700 afiliados, 500 están en paro. Y entonces, ¿cómo un afiliado en paro está pagando una cuota estar en un sindicato? Porque el sindicato no obedece simplemente a los que trabajan. El sindicato obedece a toda la realidad social del, de, de, de los trabajadores sea ecológico, sea de vivienda, sea por la paz, sea por, su, en fin, por sus derechos fundamentales. ¿no? Y por eso digo yo que nosotros no somos un sindicato tradicional, ni pensando con los sindicatos tradicionales de la fábrica, del comité de empresa, etc. Incluso en el campo nosotros nunca nos hemos presentado la elecciones sindicales, Hacemos el sindicato mayoritario en el campo andaluz. No existe otro sindicato que es nuestro en el campo andaluz y no nunca nos hemos presentado ninguna elección sindicales. Nosotros utilizamos la acción directa. Nosotros somos un sindicato a pie de tajo. ¿Me entiendes? Ahí nuestros delegados sindicales lo elige el sindicato, no lo elige la empresa, ni no lo elige el patrón, lo elige el sindicato. Y cuando tiene que ir a un tajo, va con toda la libertad y con toda la fuerza del mundo porque lleva el mandato del sindicato y ahora no está condicionado que te dejen de parado o no te deparado, que te compre o no te compre o conloquen a tu hijo, que a tu vecino, a tu amigo, con lo cual tú mermas la capacidad de intervención, en una finca, porque el, el tratamiento ya te has comprado. Entonces nosotros tenemos esa visión en el campo, ¿no? También es verdad que ahora con la ampliación del sindicato los distintos sectores, que es SAC, sindicato andaluz de trabajadores, pues si tenemos sesiones sindicales y si estaremos presentándonos a las elecciones, pero con un comportamiento claro y evidente. Nosotros no vamos haciendo campañas electorales en ninguna fábrica. Tienen que ser los propios trabajadores los que nos llamen al sindicato y digan, queremos esta herramienta que vosotros utilizáis para defendernos. Y entonces, el otro día, lo, lo, cuando le ofrecemos esa herramienta a los trabajadores, le decimos cuídala, porque esa herramienta, me entiende, tiene un valor de 40 años de, de lucha, de dignidad y de coherencia. ...este El que se monte en este, en este sindicato sepa que aquí no hay privilegio, que aquí no busca nada en concreto que, que te beneficie ni a ti, ni a tu hermano, ni a tu familia. Esto es para luchar y para pelear con los trabajadores. Si te, te parece bien, lo coge esta herramienta, si no, déjala que llegarán otros algún día que la cojan para que realmente la defiendan ¿no? o se defiendan con ella. ¿no? Entonces, el sindicato, bueno, pues estamos creciendo en toda Andalucía. ¿no? bueno, más de nuestra, de nuestra capacidad, en cierta manera, porque ya está en todas las provincias, en todos los lugares, se están filando la gente y el sindicato tiene poca estructura burocrática, porque nosotros somos de la opinión, como decían los obies, los ¿no? el, el poder al, a los soviets bueno, el, el poder al pueblo, ¿no? Nosotros decimos el poder a la asamblea el poder a las acciones sindicales, el poder a los comités de empresa la mínima expresión arriba, burocracia, la mínima expresión arriba. ¿Para qué? Para que todo el poder esté abajo. Por si los dirigentes se cambian o se venden o se cansan, no mermen la capacidad que tenga el sindicato. Entonces nosotros, a nivel de Andalucía, lo que tenemos son tres personas dedicadas a toda Andalucía. Tres personas. En un, un territorio nos tenemos cerca de 20.000 afiliados. Y tenemos tres personas dedicadas. El resto de los pueblos. Hay pueblos que tienen más capacidad económica y de acción que el a nivel central del sindicato. ...porque nos parece que eso es fundamental... ...cuando se engorda mucho la estructura burocrática... ...al final, ¿me entiendes?, pues resulta que eso... ...se convierte en una cúpula de privilegiados, de dirigentes... ...apartados de las realidades... ...y nosotros decimos que las realidades... ...han de tener que vivir la gente... ...es un poco el método que nosotros tenemos... ...sindical en Andalucía... ...y nos está dando un buen resultado. Yo tuve la suerte de... de empezar a trabajar en el campo con ocho años, ¿no? Esa suerte fue maravillosa porque no estuve en la escuela, no he ido nunca a ningún colegio. Y bueno, también ha sido en mi pueblo alcalde 10 años, dimití con mayoría absoluta, a mí los cargos nunca me han pegado a nada, mayoría absoluta con ocho concejales de 13, ¿no? con 1.800 votos en un pueblo de 5.000 habitantes y para dedicarme al tema de sindical. ¿no? Y digo que yo empecé a trabajar con 8 años en el campo y mi padre ese murió muy pronto, con 48 años, 49, me quedé al frente de siete hermanos, todos más chivos que yo. ...y entonces bueno, esa experiencia de la vivencia... ...y de la situación de injusticia que se vivía en la época... ...donde yo un poco me hice adulto... ...pues la verdad eso motivó mucho a mi incorporación... ...a la vida sindical y a la vida de la protesta... ...en, el, en los pueblos... ...y entonces empezamos a conocernos chavales de los pueblos... ...ante el salario, ante las injusticias de los convenios... ...ante el abuso y tal... ...y empezamos a organizarnos... Y, ...y fue lo primero que creamos fueron unas comisiones... ...que se llamó comisiones de jornalero. ...y contactamos con pueblos, ya contactamos con otra gente... ...con gente emblemática, un cura que había en los corrales... ...Diamantino García Costa... ...una de las personas más importantes que ha pasado por Andalucía... Eh, ...con Paco Cacero, con otros compañeros de Lebrija... ...con otros compañeros de otro de Córdoba... ...empezamos a contactar y bueno, le dimos forma y vida... ...al sindicato obrero del Campo que tuvimos una asamblea... ...en Antequera el día 1 de agosto del año 76... ...y en esa asamblea pues decidimos formar un sindicato... También estábamos clandestinos y dimos un sindicato. Yo recuerdo que me cogieron a mí en, esa, en, el, en ese, después de ese congreso, me cogieron en Cantillana la Guardia Civil repartiendo una hojilla de lo que queríamos hacer con el sindicato, ...y a mí y a dos compañeros más, y me estuvieron dando una paliza desde por la mañana hasta por la tarde ¿no? en Cantillana, un pueblo, de, un pueblo de, la, de la parte de la Vega de Guadalquivino. Recuerdo perfectamente aquella, aquella escena y aquella anécdota que me pasó. Que llegó a sargento y le dijo a uno que se llamaba Paco Largo: ¿Ven de pegando hostia a este mientras vengo yo. Yo creí que era un poco de guasa, ¿no? Un, poco, era un chaval, era un chavales, ¿no? Y estuvo pegándonos palos y pegándonos puñetazos y tirones de pelo y patatos hasta por la tarde, ¿no? Y fue de aquel primer con en reunión que tuvimos en Antequera cuando empezamos a repartir las ollas. Bueno, quiero decir con esto que toda esa experiencia pues, te, bueno, te marca dentro de una, de una lucha sindical. Y Andalucía con todo el paro, con toda la pobreza, no había absolutamente nada. Y empezamos en el año 70 y... en el 78 ocupamos la primera finca... Estaba el gobierno de UCD. Eh, fue muy interesante porque negociamos con el gobierno de la UCD cuatro días de trabajo para todos los parados de Andalucía. a través de unos fondos que se le llamó o lo que hoy le llaman PER, antes se llamaba Empleo Comunitario. Y que el PER no viene de nuevo, sino que el empleo comunitario ya se hizo... Eso salió. Eso estaba con Franco. Cuando Franco, en el año 70 y 10, 74, <coughs> en la parte de Brizia, algunos pueblos conseguían dinero a través de esos fondos. Después, en el año 78, ocupamos la finca y en el año 80 negociamos con la UCD cuatro días de trabajo para todos los parados de Andalucía. Fue una lucha tremenda, huelga de hambre en Marinaleda, ocupaciones. Y entonces, bueno, los tribus incendiaron Andalucía, se incendiaron tribus, se quemaron maquinaria, había una lucha muy, muy fuerte. Entonces no se dieron ese dinero de cuatro días. Y después cuando llega el Partido Socialista al, al gobierno, no al poder, porque el poder lo tienen siempre los ricos, ellos son los manieros del poder, está claro. Cuando llega en el año 83, el 82, el Partido Socialista llega al gobierno en el año 82, Felipe González con 202 diputados, que podía llamar andaluz, que podía haber cambiado esta sociedad 20 veces, y nos implantan en lo que se llamó el PER. Plan de empleo rural en Andalucía, se han plantado en el año 83, ¿no? porque ellos pensaban que era preferible darnos dinero que darnos tierra, porque la tierra es la propiedad privada, estamos tocando el capitalismo, entonces también el PSOE colaboró con esa teoría de que prele mmm, subsidiar a la gente que ocupe tierra, porque eso se recordaba en tiempos de la República, cuando la gente iba a los cortijos, repartido, trabajo, había una lucha allí tremenda, ¿no? incluso el golpe de Estado del 36, pues, está motivado fundamentalmente por, en fin, por los terratenientes son los que más se sublevaron contra el tema del Frente, de, del frente Popular. ¿no? Entonces, yo creo que esa lucha y esa situación concreta es la que me hizo iniciarme a mí en ese proceso ¿no? de sindical. ¿no? Y bueno, desde el año 84, que me dijeron portavoz secretario general del sindicato, ahora del campo, después tuve una interrupción desde el año 2001, creo que en el 2001... Yo dimití para dedicarme al ayuntamiento, porque estuve cuatro años compatibilizando el ayuntamiento y secretario general del, del, del SOC a nivel de Andalucía. Pero no lo vi yo aquello muy ético, porque yo me tenía que poner a firmar convenios con los trabajadores, yo, de empresario, como ayuntamiento, y tal, que por cierto sacaba los mejores convenios del mundo. Está claro, porque eh, me, siempre me echaban en cara que yo era un sindicalista y cómo me oponía ahora que las reivindicaciones que ellos estaban planteando y yo le decía hombre tenemos que tener un poquito de prudencia vivimos en un pueblo de 5.000 habitantes estos es impuestos los paga el pueblo no vamos a saquear el pueblo no vamos a recibir los impuestos al pueblo para pagar unos salarios que un poco que todo lo que no queramos pero la vida es la vida y esto es pero qué va me... al final me llevaban al huerto con todos con los salarios y con toda la historia ¿no? y, y después ya lo que hice yo los, el, los cuatro años los seis años restantes ya dimití del sindicato y me dediqué al ayuntamiento pero en el sindicato otra vez volvieron los compañeros en una asamblea extraordinaria a pedir mi presencia, porque tenía que volver, que tenía que volver, tenía que volver, porque bueno, el sindicato había que activarlo, había que recuperarlo con fuerza y toda la historia. Y no porque yo fuera nada importante, pero bueno, en cierta manera parece que yo agutinaba a todo el mundo, a todos los sectores, porque en el sindicato siempre ha habido cuatro sensibilidades muy importantes que nunca hemos tenido problemas, sensibilidad anarquista, sensibilidad marxista, sensibilidad cristiana y nacionalista. ...son las cuatro sensibilidades que han convivido los sindicatos siempre... ...con cabeza visible, muy emblemática, ...pero nunca hemos tenido ninguna división... ...porque el sindicato es una cosa muy práctica... ...es una herramienta muy práctica, no teórica, es muy práctica... ¿no? ...y entonces bueno, pues volví a dimitir el ayuntamiento... ...a los 10 años... ...me quedan dos años para terminar la legislatura... ...a los diez años dimití el ayuntamiento... ...y bueno, me eligieron un congreso por unanimidad... ...me eligieron otra vez portavoz de secretario del SOC... ...y después en el 2007... En el, cuando se hizo ya el SAC, con todas las organizaciones más pequeñas, también como la nuestra, Andalucía, el Comité de Empresa, ente independiente, pues también me eligieron portavoz del SAC. Y en el Congreso del SAC, este también han vuelto yo a revolver, a rebelirme. Entonces me quedan nada más que dos años, un año y medio de, este, de esta responsabilidad. Y yo quiero terminar ya mi responsabilidad al cargo, porque llevo mucho tiempo en los cargos. Y yo creo que lo importante también es que haya un poco de alternancia en el tema ese. Y sobre todo porque quiero irme a trabajar campo, que es mi oficio, que es mi profesión. Jamás he tenido una nómina de nadie. Jamás ni el ayuntamiento tuve nómina de nadie, del ayuntamiento. Yo siempre he tenido una dieta que me han pasado para que tenga un, más o menos un suelecillo La dieta del ayuntamiento, yo la terminé, mi dieta del ayuntamiento era 600 euros al mes. 600 euros al mes. De los 65 trabajadores, yo era el que menos ganaba ¿no? del ayuntamiento. Menos que el barrandero, menos que el C menos que cualquier trabajo del ayuntamiento porque yo también entiendo que la política es una devoción y no una profesión tiene que servir al pueblo no servirte de él yo entiendo que la política es como una especie de, de misionero eso que se van a África o a cualquier país sin pedir a nadie a cambio o como una monjita que yo tenía allí en mi pueblo pues yo no tenía una monjita que trabajaba en la residencia de ancianos que nosotros hicimos allí en el Corní, que ella no pedía nunca nada a cambio y yo le decía vosotros sí que sois comunistas no pedís nada no trabajáis por nuestros abuelos los cuidáis lo eso era su militancia era su devoción bueno, pues yo entiendo la política como una especie de eso, ¿no? Y por eso, bueno, yo jamás en el Ayuntamiento ni un solo café en diez años está a nombre de Diego Cañamelo... que haya tomado un café lo haya pagado de nombre del Ayuntamiento, ni una sola dieta, nada. Eso no ha ocurrido en, en mi vida, ¿no? Y sobre todo eso, que yo era una persona que no tenía secretario, que no tenía secretaria, mi puerta estaba abierta y el que quería venir a verme, pues venía a verme y si no me iba en cualquier punto y ya está, ¿no? Yo sé que era un poco también problemático porque muchas veces no me daban trabajo a la gente, pero bueno. ...la verdad que era una persona totalmente abierta... ...y cercana a la gente ¿no?... ...porque soy jornalero, soy trabajador... ...y entiendo que la gente cuando viene... ...quiere que tú lo escuches ¿no?... ...aunque sea para contarte... ...su más íntimo problema ¿no?... ...porque en un alcalde en los pueblos algunas veces... ...la gente hasta se confiesa con los problemas personales... ...y familiares etcétera ¿no? ...bueno, esa ha sido un poco mi vida y... Da, ...yo vengo de una familia también de 11 hermanos, 13 hermanos... ...muy pobre, muy pobre... ...todo jornalero en mi, en mi familia... ...pasando muchas necesidades... Y bueno, eso también pues, me ha ido marcando la vida no de, a la hora de... No quiero decir con esto que las personas que hayan vivido bien no tengan conciencia o no tengan comportamiento de izquierda, por supuesto que sí, pero bueno, también eso te ayuda a marcar tu vida. ¿no? En el tema del sindicato, más en el SOC que en el SAC, la mujer tenía más presencia que el hombre. Quizás en los órganos no tanto, por la dificultad que siempre tienen las mujeres a la hora yendo en el medio rural, tú sabes que el machismo todavía todavía impera y tal, pero a la hora de las movilizaciones, eso era la marcha, las marchas, las movilizaciones. Bueno, el sindicato convocó un día solamente las mujeres una movilización y, y juntaron 5.000 mujeres en la Plaza de España por, para pelear a ella por un problema que tenía y tal, y tal historia. Y, por ejemplo, hay luchas importantes de donde han destacado siempre las mujeres en ese valiente, decidida, en el sindicato hay mucha incorporación de la mujer, mucha. Quizás los comités menos, en los comités locales, tienen más dificultad, pero por ejemplo yo digo, en el coronel mi pueblo siempre ha habido casi mitad y mitad en los comités locales. En los comités hay casi mitad y mitad de mujeres y hombres. Hombre, yo creo que el hecho de la presencia de la mujer en la lucha le da una fuerza enorme, ¿no? De dignidad, de coherencia, de, de normalidad democrática, donde aquí se incorpora a todo el mundo. ¿no? Nosotros en la lucha, seguro, vamos todo el mundo, van hasta los agarres, los niños, nosotros llevamos la lucha a todo el mundo. Cuando son, cuando vemos que hay un poquito de riesgo, pues sabemos cómo lo hacemos, pero cuando no hay mucho riesgo, nosotros vamos a la ocupación de finca, llevamos a los niños, llevamos a todo el mundo. ¿eh? Los niños también tienen que acostumbrar a ocupar la finca, que es para ellos. ¿no? Entonces hacemos los 1 de mayo, hay acontecimientos importantes donde nosotros va a todo el mundo. A, la, a las movilizaciones. ¿no? Cuando hay acciones hace un poquito más sorpresa, pues no, ahí ya los niños no van, pero las mujeres van y son, valen, son valientes en ese aspecto. Nosotros en ese aspecto estamos contentos ¿no? porque hay una participación real ¿no? de las mujeres y hombres en el sindicato. Bueno, yo creo que nosotros veíamos que el ayuntamiento es el poder más cercano que tiene el pueblo y ese poder cercano había que que la gente lo podrían visualizar si tu teoría con esa práctica si bueno, tú tienes un, un discurso teórico, pues si cogemos el ayuntamiento y llevamos la práctica ese discurso teórico, la gente puede avanzar en conciencia y ver que las cosas es verdad lo que decimos no, no solamente una cosa en abstracto ¿no? de un discurso en abstracto entonces, cuando nosotros llegamos al ayuntamiento, yo llegué al ayuntamiento en el año 87 en el 87 fue un caso muy curioso porque eh, empatamos a voto y hubo que sortear el concejal en una urna y después tuvimos que sortear al alcalde en una una porque empatamos a todos. a voto y a todo empatamos las dos fuerzas que había allí allí el psoe se nutrió de nuestro de nuestra de la gente nuestra de la gente que se iban cambiando que se iban cansando saltaban al psoe el psoe esco, le pasa como la chatarrería, todos los recoge me entiendes sí, y todos los todo lo recoge sea de donde sea en el País Vasco pues, sabéis que en el País Vasco pues bueno pues ETA político-militar, pues entró en el PSOE a través de Eucadico Esquerra, y vemos que gente del MC, gente del PCR, gente del PT, gente del PC, el Bestringe del PP, ellos, esto se lo recuento ¿entiendes? Eso es una chatarraría y lo recuento Y allí en el pueblo, pues claro, se, se nos iban gente al otro bando, y empatamos en una ocasión, empatamos a voto, y hubo que sortear al alcalde eso. Y el alcalde, bueno, no me tocó a mí, yo empaté a voto en la, la primera vez que me presentaba como alcalde, empatamos a voto. Y se sorteó el alcalde y le tocó a ellos. Pero ellos tenían, ellos tenían cinco concejales y nosotros seis. Y en la contradicción de la normativa. El secretario, que era facha, dijo que cuando la ley dice cuando no hay mayoría absoluta, ¿eh? pues pasa a ser alcalde la fuerza política que haya tenido más votos populares. Como había un pataboto, había que sortearlo. Y en el sorteo le tocó a ellos. Pero nosotros decíamos, pero bueno, si ya hemos sorteado un concejal y nos ha tocado a nosotros, el concejal no toca a nosotros. Pasamos a tener seis. Y yo cinco, ¿cómo ahora va a ser Carde con cinco en otro con seis? Se sobreentiende que el empate se rompe en el momento que tenemos ese conceda. Bueno, pues recurrimos el recurso y el juez, como nos temía y tal, pero el juez nos dijo que, que igual si el secretario hubiera interpretado eso que nosotros decíamos, que fuera teniendo también validez, pero como el secretario se interpretó estrictamente la ley, que se quedaba tal como estaba. Claro, ¿qué pasa? Porque no podían gobernar. Contra ahí no podían gobernar, que es lo que tuvieron que hacer, pues dimitir. Entonces dimitió y bueno, y, y me dijeron a mí, me dijeron a mí, que si tú, el caso del ayuntamiento. Pues resulta que cuando dimitió, es pues porque se habían peleado entre ellos ya, se habían peleado entre ellos, estaban ya, ya se quedaron con dos o tres y ya no podían hacer nada. Eh, pasamos a otro pleno y la misma operación. Es una cosa curiosa porque pasamos a otro pleno y resulta que dice, bueno, ¿quién se presenta? Nadie se presenta, ¿no? Bueno, me presento yo. Y ahora el que estaba peleado con el PSOE dice, yo también me presento por mi partido. ¿Claro? Se presentaba por el PSOE, aunque el PSOE no quería, pero se presentaba por el PSOE. Entonces resulta que, volvemos otra vez a la misma historia. Como en caso de que no hay mayoría absoluta, yo no tenía mayoría absoluta, ellos tampoco, pues pasa a ser alcalde la fuerza política más justa. Como habíamos empatado, otra vez a sortearlo. Ahora, seis nosotros contra uno que nada más que tenía un voto. Y entonces ya, bueno, aquello fue un escándalo. Aquello ya la gente ya se echaron encima, la gente pegando voces en los plenos y tal, y toda la historia. Entonces rectificaron. Entonces, para cambiar, esa, ¿qué es lo que hizo? Que eh, nos votaron todos nosotros. ...para que no saliera el suyo que se iban a pelear ...nos votaron todos nosotros... ...yo salí por mayoría absoluta... ...pero por el voto de la historia... ...y entonces claro... ...¿qué es lo que hice yo cuando llegué al ayuntamiento?... ...tres cosas fundamentales... ...que yo no tengo competencia... ...tengo competencia en vivienda, en suelo, vivienda... ...y tengo competencia en qué otra cosa más... ...en vivienda y en la posibilidad de trabajo... ...vale... ...trabajo no directamente pero... ...¿qué es lo que hicimos?... ...pues empezó un proceso de vivienda... ...vivienda ¿a cuánto a la gente le, le hacíamos las viviendas?... ...nosotros hicimos una promoción de 500 viviendas... ...y lo que hacíamos era recalificábamos el suelo rústico... ...se lo cambiaba yo a un campesino... ...y a mí le cambiaba... ...300 metros de tierra urbana a él... ...y él me daba a mí 30.000 metros... ...30.000 para el ayuntamiento y 300 para él ¿no?... ...o le decía bueno pues te compro este, este terreno... ...¿cómo te me lo vas a comprar?... ...rústico, después lo recalifico... ...le damos el valor al pueblo... Lo urbanizábamos con el dinero del PER, lo urbanizamos y se lo vendíamos a la gente a precio-costo. ¿A cuánto le vendíamos nosotros una parcela urbanizada a la gente? A 1.200 euros, para que se hiciera su casa. ¿Cuánto hacíamos casa renta? ¿Cómo le poníamos la renta? La más cara, 37 euros de renta. La más barata, 15 euros de renta. ...hicimos promociones de vivienda... ...y se la vendimos a la gente... ...porque la gente quería alguna vivienda, es verdad... ...que no teníamos un peso muy grande el ayuntamiento... ...para arreglarla por los tejados, por las tecuadas... ...bueno, pues te la vendíamos la vivienda... ...la más cara, ¿cómo la vendimos la más cara?... ...a 2.700.000 pesetas... ...una vivienda, nueva... ...entonces le vendimos a la gente una promoción de vivienda enorme ¿no?... ...entonces hicimos unas promociones de vivienda... ...bueno, que prácticamente íbamos por encima... ...de las peticiones que teníamos en el pueblo... ...de las peticiones, del matrimonio jóvenes que sacaban... ...y siempre íbamos por encima ¿no?... En el tema de los impuestos, porque ¿qué los impuestos? Los impuestos pobrecistas. A ver, los bancos le, le pusimos nosotros una cuota de 20.000 20 dólares 20 en aquel tiempo, 100.000 pesetas por la basura. A los bancos. ¡guau! Un escándalo que hay Ustedes ¿Usted son lo que más basura tiene ahí en el pueblo. ¿Cómo que más basura? Mira, todas las cartas llegan por usted, los recibos, no sé qué. La, todo llega por usted. Entonces además hay que hacer mil, 20.000, 100.000 pesetas. A los grandes, a algunos supermercadillos que estaban grandes, también le subimos la, la cuota. A los campesinos le pusimos una cuota media y a los terratenientes de la zona le pusimos el máximo en el tema de, las, de la IBI. En el tema de las viviendas hicimos tres partes en las viviendas. Los obreros que tenían el 80% de la vivienda le pusimos una cuota, un índice de precio, ¿no? por ejemplo, el 0,50 de, de, de un precio que le pusimos a la vivienda. A los que tenían las viviendas valor catastral, más de entre 8 millones y 15 millones, pues le poníamos más, y a los que los riquitos del pueblo, que también es riquito del pueblo, le poníamos el doble, ¿no? Entonces pues también unas quejas bueno, enorme. Eh, bueno, hicimos unas políticas, una, 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 un planeamiento económico. de quien paga más, quien más tiene, ¿no? Eso es un poco la historia. Y después, bueno, en el tema de la, del, del trabajo, pues nosotros a los campesinos... le financiábamos el cultivo del espárrago cultivos sociales todos los cultivos sociales se los oficiaban hacia nosotros por hectárea le damos a todos los agricultores le damos a algunos le damos bueno a algunos le damos hasta 600 700 euros por hectárea a todo el que sembrara espárrago ¿no? tenía que tener menos de 5 hectáreas tenía que ser pequeño agricultor no podía ser más grande en fin y hacer una política para y entonces conseguimos trabajo en la gente en el campo conseguimos trabajando en la manipulación del espárrago en alguna ocasión había hasta 100 muere trabajando manipulando el espárrago ¿no? bueno esa es la política un poco que yo eh, hice después la política de la participación ciudadana, la democracia directa en el pueblo. La bandera del escudo fue elegida por el pueblo, el juez de palo elegimos en el pueblo, en un referendo, hasta el porturero se eligió en un referendo, en todo, ¿eh? ¿me entiendes? Listas públicas, todo el mundo tenía su número y su nombre a la hora de entrar en el PEI, de la huerta y en cualquier trabajo del ayuntamiento, estaba prohibido coger la entadeos, en fin, una política de transparencia de esas características para demostrar que el ayuntamiento, en las competencias pequeñas que tenía, podíamos hacer cosas. ¿no? También hicimos un poquito la reforma agraria en miniatura, le dimos a todos los abuelos del coroní, a, todos los, a todas las mayores de 60 años, le dimos un huerto para que cuando se jubilaran fueran a su huerto, a sembraran su lechuga, a su haba, toda la historia, y lo quitáramos del médico por las pastillitas que van todas las mañanas. ¿no? Entonces, bueno, lo mandamos allí. ...y la verdad que hicimos bueno, compramos tres hectáreas, los urbano, lo, lo hicimos los caminitos, le pusimos un, una cochera grande con sus taquillas para meter las semillas las herramientas, etcétera, y le dejamos allí dos caminos de estiércol... y le vayamos toda la historia y pues ahí tenéis vuestro huerto. Se sorteó, es que aún le tocó el huerto... Con lo cual hasta que viva esa persona, una vez que viva, el huerto pasa a través del ayuntamiento y se lo da a otro... a otro agualete para que vaya allí a dar la huerta. ¿no? Aquello también fue muy, muy importante. vino todas las tradiciones de allí de España a aquello. Y fue muy interesante, pero bueno también es verdad que en este momento pues no tenemos el ayuntamiento. yo dimití del ayuntamiento lo hemos conservado algún tiempo más, pero ahora en este momento no estamos gobernando el ayuntamiento. Yo espero que se recuperará pronto Andalucía es un territorio maravilloso no que hubo um, una interrupción eh, cuando el golpe de estado donde hay un proceso abierto de. De derecho de, eh, de autogobierno en Andalucía, y el, el artífice que fue Blas Infante, evidentemente, que lo, el, 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 lo asesinaron en el año 36, el 10 de agosto del año 36, en el kilómetro 4 de la carretera Carmona, lo asesinaron allí. Era un hombre, era notario, una persona, no es que fuera un revolucionario, pero una persona muy. Eh, nacionalista y muy defendiendo de su derecho del pueblo andaluz y toda esa historia. Y entonces en aquel momento se, re, se interrumpió ese proceso que ya se había dado en el País Vasco, se había dado en Cataluña, se había dado en Galicia. Y entonces cuando llega la apertura democrática, esta democracia que nos han. que tenemos, o que disfrutamos de ella, entre comillas, pues Andalucía se quería quedar atrás. Y entonces hubo una gran movilización social para que Andalucía también tuviera el mismo derecho que los, que las llamadas. Eh, Nacionalidad histórica, ¿no? Fue el 4 de diciembre del año 77, donde la gente, dos millones de andaluces, salimos a la calle, ¿no? Que incluso tuvo que pagar con sangre, porque José eh, eh, Caparró, José María Caparró, en Málaga, eh, por una bandera en, en la Diputación de Málaga, hubo un, un policía que le pegó un tiro y lo asesinó también, y murió este, este compañero, ¿no? Eh, después de todo ese proceso de manifestación, Hubo un referéndum que lo, querido, lo que hicieron manipular el 28 de febrero del 80, donde realmente la UCD y el, los partidos más eh, vinculados al franquismo pedían el voto nulo y la contrariedad, todo ese proceso, pero bueno, se consiguió que Andalucía despejara también, no solamente la manifestación del 4 de diciembre, sino también el 28 de febrero, entiendes? pues despejaran eh, evidentemente... ...ese proceso abierto de ser... Eh, ...una autonomía con derecho al artículo 151 de la constitución ¿no? ...y entonces conseguimos realmente tener también... ...los mismos derechos que el resto de las comunidades... ...¿qué es lo que pasa en Andalucía?... ...porque pues en Andalucía que no ha gobernado... Eh, ...realmente es como... ...no sé, como si tú dejas a un zorro al cuidado de las gallinas ¿no?... ...claro, está gobernando el PSOE... ...y el PSOE realmente ni es nacionalista... ...ni es autonomista... ...simplemente ...es, es oportunista... ...y como es oportunista, bueno pues... Realmente no ha llevado hasta sus últimas consecuencias, realmente todas las competencias que la constitución española te permite para tener ese derecho en el pueblo andaluz. ¿no? Y entonces ahí han ahí un poco, ¿no? Y cuando, cuando gobiernan ellos, pues realmente no hay ningún problema, y cuando no gobiernan ellos, pues le echan la excusa al Partido Popular, o le echan en cara al Partido Popular que le deben dinero, de deuda histórica y que le deben cosas y tal, pero que en el fondo simplemente lo hacen para la galería, ¿no? Esperemos que también el pueblo andaluz en el futuro surja en un movimiento importante, andaluz realmente, para defender esa tierra con toda la dignidad del mundo y sobre todo defendiendo todos los derechos y la ampliación de esos derechos que tienen que tener todos los pueblos ¿no? del Estado. ¿Sí?